Buena, bienvenida. Gracias, Úlvera, un placer estar aquí. maravilla poder tenerte aquí, <laughs> por, por toda la amistad que nos une. Gracias. Jimena, tú te has convertido en una historiadora de la ciencia y en una eh, escritora muy reconocida. Y una de las cosas más fascinantes de ti, una de las cosas que, que más me impresionó de ti cuando te conocí por primera vez fue que este interés tuyo por unir las humanidades con la ciencia es algo que has hecho desde muy pequeñita, desde tu infancia. Y me gustaría empezar esta conversación yéndonos hacia atrás en, en el tiempo, a esa época. Entonces, tú naciste en México, en Ciudad de México. Sí. Y creciste en Monterrey. Sí, sí, sí. Y decidiste estudiar ingeniería física e industrial. Por lo que dedujo que te gustaban mucho los aparatos y la tecnología, etcétera. Correcto. Claro. Gracias, Uberoa. Sí, efectivamente, cre crecí en Monterrey. De, de niña, pues mi juguete favorito era una computadora. ¿no? aprendí programación en estos lenguajes que ya no se usan: Basic, Logo, Pascal. Era lo más, lo más divertido que, 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 se, que un niño podía hacer en los ochentas. Y, y luego efectivamente fui a estudiar ingeniería física industrial en, en la Universidad Tecnológica de, de Monterrey. Y de ahí fui a hacer estudios de posgrado en, en, en Harvard, primero maestría y luego doctorado en, en historia de la ciencia. Y para mí es una trayectoria muy natural y me sorprende que, que frecuentemente a la gente le sorprende, ¿no? Cómo una mujer mexicana llega a ser eh, historiadora de, 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 la, de la ciencia. Pero Monterrey es, un, es una ciudad industrial muy fuerte de, de, de México y en la escuela nos llevaban, en vez de llevarnos a museos, nos llevaban a ver las fábricas. En Monterrey hacen... Eh, ahorita, bueno, manufactura autos, pero es reconocida por las grandes industrias del acero, de vidrio, del cemento, entre, entre otras, ¿no? también cerveza. Y, y, y me, me encantaban las fábricas, me encanta la cultura, la, la cultura industrial. Y por eso mi primer amor en la historia de la, de la física fue el siglo XIX, que se parecía mucho al entorno industrial donde, donde, donde crecí. Jimena, ¿en qué momento decidiste que realmente a lo que te ibas a dedicar más era a la historia de la ciencia y no tanto a la parte científico-tecnológica? Al terminar la, la carrera de, de, de física me enteré que había una, una, una materia de posgrado de historia de la ciencia que yo no sabía, no sabía que existía entonces cuando, cuando supe que había gente que se dedicaba a eso me, me puse feliz porque me dio la posibilidad de estudiar precisamente lo que me gustaba la ciencia la, la historia en vez de, de estar en el laboratorio haciéndola o practicándola podía tener una visión más distante y más, más global somos muy pocos es, 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 eh, no es algo muy muy común en las reuniones anuales de historiadores de la ciencia son alrededor de, de 300 personas al año, más o menos. Y para mí es alarmante pensar el gran número de gente que hay haciendo ciencia y el pequeñísimo número de personas que existen pensando sobre la ciencia. Entonces, siento que es una profesión muy, muy importante y que me gustaría que más gente se uniera a, a esto, ¿no? Relacionado con esto que me acabas de comentar, una, una pregunta que se le hace mucho a los historiadores es: ¿para qué sirve estudiar la historia? Uh -huh. Entonces, ¿para qué sirve estudiar la historia de la ciencia? ¿Qué nos puede aportar conocer los acontecimientos históricos, eventos que marcaron o influyeron en el desarrollo de la ciencia? Claro, sí, no es una muy buena pregunta. Y, y generalmente se aborda: la gente y dice, ¿para qué sirve estudiar el pasado? no? El pasado en realidad es exactamente lo opuesto al pasado. El pasado es lo que está aquí. Es, es lo, que nos, lo que se ha dejado, lo que, lo que se deja. Entonces, en, en, en ninguna manera siento que estoy estudiando algo que se fue. Estoy estudiando algo que ha dejado marcas. La, la, la historia es la razón por la cual hacemos las cosas como las hacemos. Y si queremos cambiar, de, de, de forma de, de vivir, de forma de pensar. La única opción que tenemos es estudiar el pasado, porque el pasado es lo que se ha quedado, no es lo que ya no está. Cuando uno lee tus libros, una de las cosas, que, una de las ideas que se transmiten es que normalmente te fijas en ideas o en eventos que no son los más difundidos. O sea, por ejemplo, hablaremos un poco más tarde de los demonios, que es el tema de, de tu último libro, que se, se va a publicar de aquí a muy poco, o el debate entre Albert Einstein y Henry Bergson, del que vamos a hablar enseguida. ¿A qué se debe esta predilección que tienes por estos, digamos, acontecimientos no tan difundidos? No, no, nunca, me, nunca me atrajo estudiar la historia de los reyes. La historia de los políticos. Ese tipo de historia no me explicaba nuestra realidad, no me explicaba por qué pasamos tanto tiempo frente a una computadora, frente a una pantalla. Y es algo que ninguno de los cursos que se ofrecían en, 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 en Harvard me, me podían enseñar. Entonces empecé a fijarme la historia en, en, ter, en términos de, de, de los cambios tecnológicos que para mí explicaban mucho más de nuestra condición presente. Y aún dentro de la historia de la ciencia, cuando, cuando entré a estudiar, se, lo usual era estudiar a los grandes científicos o, eh, alternativamente, las grandes máquinas. Y yo, yo, yo empecé a estudiar cosas mucho más sutiles, como la historia de la medición, de cómo han cambiado nuestras maneras de, de, de medir. Pero si, si, si empiezas a pensar así, te explica tanto más, incluso cuando vas a un doctor, cuando tomas la temperatura, eh, cuando te subes al, 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 al coche, te multa un policía. Todo ese contexto que es ex, extremadamente importante por cómo, cómo vivimos, no, no se estudiaba ni siquiera dentro de la historia de la ciencia, que también estaba obsesionada con estos grandes hombres o grandes máquinas. Entonces mi primer libro, La, la historia de la décima de segundo, a veces bromeo que he escrito el libro más largo sobre el periodo histórico más, más pequeño, pero es una excusa para entender bar... cambios vastos de la modernidad desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Jimena, quiero hablar un poco de, de El físico y el filósofo, que es un libro que se ha traducido al español recientemente. Y allí te fijas en, un evento, en uno de estos eventos que comentábamos ahora, que aparentemente son irrelevantes, pero que cuando los estudias te das cuenta de que realmente las implicaciones fueron enormes y que de hecho llegan hasta la actualidad. Entonces, en ese libro hablas del debate que tuvo lugar en 1922 en París entre dos grandes mentes de la época, pero dos mentes muy distintas. Albert Einstein y Enriquésson. Entonces me gustaría que nos explicaras qué sucedió en aquel debate. Pues sí, después de, de, de terminar mi libro de, de la décima de segundo, me topé con, con este documento donde estaba transcrito el debate. Entre, entre Albert Einstein y Henri Bergson. Y yo, como historia, historiadora del siglo XIX, sabía perfectamente quién era Henri Bergson, y como historiadora de la física, y todo el mundo sabe quién, quién era Einstein. Y empecé a buscar, y había muy, muy poco escrito sobre este debate en, 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 en la literatura sobre, sobre Einstein. Y fue en realidad el debate más sonado en, en, en la época. Y fue tan sonado en esa época como fue olvidado después. Y las razones, eh, en parte que me fui dando cuenta porque se había olvidado el debate, no se había contado, es porque Einstein no quedó tan bien parado como, como eh, generalmente pensamos de él. Y también es consecuencia de, de, de la repercusión del debate que es esta división entre las ciencias y la, las humanidades donde la posición de Einstein se quedó como la correcta científicamente y la de Bergson como una persona que no podía comprender la ciencia, entonces que por lo tanto estaba equivocado en su interpretación de, de Einstein. Porque el debate fue en torno al tiempo a y a la teoría de la relatividad de Einstein. Sí. Sí, en 1922 Einstein era, era una estrella, era muy controvertido porque era, era pacifista, era judío, alemán, eh, criticó desde la Primera Guerra Mundial la, el, el rol de Alemania en, 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 en la guerra y llegó a París y, y fue un escándalo su visita por, por, por muchas razones, eh, particularmente por... Por ser invitado por los franceses, un, un, un científico que venía de una nación enemiga, pero pues no era representante de, del típico científico alemán Einstein tampoco. Entonces llegó al Gare du Nord en París y tenían cámaras y cinematógrafos. Se escondió, no le dijo a nadie cuál era, cuál era el hotel donde. Se iba a quedar, y tenemos es, es, estas eh, descripciones de gente tratando desesperadamente de, de entrar a, a sus pláticas. Y en una de esas pláticas, la plática de abril 6, 1922, en la Société Française de Philosophie, estaba Bergson en el, en, en, el, en el público. Entonces te puedes imaginar el, el intelectual más importante de, de Europa, que también era un experto sobre el tiempo en el público. Y, Hizo, hizo, hizo un, un, un comentario largo. Bergson en esa época estaba escribiendo el, todo un libro, un libro completo, tratando, se, se, se dice comúnmente refutar la teoría de la relatividad, pero no era una, reto, una refutación, una, una confrontación con la teoría de la relatividad. Y Einstein contestó en el debate con un, un, una frase que fue, que fue detonadora: Dijo, el tiempo de los filósofos no existe. Le no temps de filosofos no existe. Entonces de ahí empezaron a ver comentarios desde esa noche hasta años, años después, y, y, y me di cuenta que intelectuales como Merleau-Ponty, como Heidegger, llegando hasta Gilles Deleuze, hacían referencia, volvían a hacer referencia a este momento histórico. Y mi sorpresa, de que la literatura, la gran literatura, todo lo que se ha escrito sobre Einstein casi no mencionan este día y este debate. Mira, una de las consecuencias de ese debate fue que el comité del Nobel decidió otorgar el Nobel a Einstein en 1922 no por su teoría de la relatividad, sino por su trabajo en el efecto fotoeléctrico. Y la razón que argumentaron fue porque a raíz de este debate consideraban que la relatividad todavía era un tema en discusión. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son los, las circunstancias históricas que favorecieron algo así, que es como muy sorprendente que precisamente un comité del Nobel ignorara los datos empíricos de la ciencia o los cuestionara de esa manera? Hay que entender que en esa época hay las consecuencias técnicas de la teoría de la relatividad las aceptaba Bergson, las aceptaban otros físicos que contribuyeron, que, que, por ejemplo, Henrik Lorenz, que hizo las, las ecuaciones, pero no tenían esa misma interpretación sobre el tiempo. Para ellos, Poincaré y Lorenz hablaban de reducción de tiempo de los relojes, no del tiempo en general. Y Einstein desde 1907 empezó a decir que lo que, estaba, lo que se veía en las ecuaciones y en los datos era, era la, la noción del tiempo y del espacio en general y que habría que cambiar todo, todo, todo eso. Entonces, dentro de la comunidad científica se entendía esa postura de Einstein como una postura epistemológica, una postura filosófica, no simplemente científica. Y ese fue el mismo punto que, que, que Bergson eh, eh, levantó sobre, sobre, sobre la, la teoría, basado también Bergson con, en conversaciones y discusiones con los científicos. Entonces, algo muy, muy que me sorprendió cuando empecé a hacer la investigación. Es que en esa época no se podía dividir que los científicos estuvieran a favor de Einstein y los filósofos en, en, en el lado de Bergson. Resultaba al revés. Había muchísimos los, los, los científicos y los físicos más respetados de Europa estaban con, con Bergson y no con Einstein, pensando que detrás de la teoría de la relatividad había una metafísica escondida. La sensación que da es que con el paso de los años y sobre todo con con el auge de la ciencia y de la tecnología la figura de Einstein se volvió todavía más relevante de lo que ya era en la época. La figura de Berson se desvaneció, probablemente hoy en día tendríamos que explicar a mucha gente quién es Henry Bersón. Y uh -huh. I... eso es un proceso que es interesante explicar y que me gustaría que explicaras un poquito más porque guarda relación con la importancia que se le da al conocimiento científico, a la ciencia, a lo que algunos llaman la verdad científica en el contexto de la experiencia humana. Hoy sabemos que Einstein tenía razón y que sus modelos describen con precisión cómo funciona el universo. Hoy nadie lo refuta, porque hoy vivimos en una sociedad altamente científica y tecnológica, y la ciencia y la tecnología son los poseedores de la última verdad, digamos. Pero eso no, sé, no ha sido siempre así. Entonces, me gustaría que, que explicaras tú un poquito esta idea. So, sobre la ciencia en 1922 y, 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 y qué se sabía y, y qué no, y por qué no sabemos de personas, no es una persona tan conocida. Eh, como, como Einstein. Gran parte de la culpa la tiene Einstein y el debate, porque después de la intervención de, de Bergson, Einstein estaba muy enojado, se leyó el libro de, 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 de Bergson y, y podemos ver que, que tuvo dos posturas, una pública y una privada. Entonces, en el diario de viaje de, de Einstein, dice que leyó el libro de Bergson y que cree que entiende perfectamente bien la ciencia. Pero en, en, en cartas y correspondencia que, que, que mandó Einstein decía, Bergson hizo, hace un error y no puede comprenderlo porque su, su error es un error de física, no es un error de interpretación. Y no lo entiende porque hay muy poca gente que puede entender esta teoría técnica, que fue una de las narrativas de cómo se presentaba la, la teoría. Pero, por, por lo tanto, una cosa muy importante de mi libro fue, fue de, de decir, bueno, exactamente qué decía Bergson, cuál fue el error. Y, y Einstein tenía razón que en todo el libro de, de, en, en el libro de Bergson hay un error sobre, sobre, sobre física. Y esto es alrededor de la paradoja de los, de los gemelos. Bergson dice que eh, la hemos escuchado en, en la primaria, en un gemelo que viaja a la velocidad de la luz. Regresa a tierra y ve que ha envejecido menos que su gemelo que se quedó en, en, en la tierra. Y en el libro Bergson dicen que, que eso, no, eso no va a suceder. En el momento, pues estamos muy, muy alejados de, de poder hacer esta prueba científica. Pero el punto de Bergson no era ese, no era técnico. Y muchas veces repite que él acepta por entero. Todos los hechos de la teoría de relatividad. Lo que él quiere es ir más allá y hacer un, preguntas más profundas sobre cuáles son las. Eh, cuál es lo que subyace esa, esa teoría. Entonces, cuando eh, Einstein le pregunta qué es el tiempo, pues él dice básicamente: dice, pues el tiempo es lo que miden los relojes. Y Bergson contesta, dice, ¿Cómo es posible? O sea, los relojes fueron hechos por nosotros para un propósito, para ir a lugares y atender eventos que nos importan. Por lo tanto, es absurdo tener una definición del tiempo basada en lo que son los relojes, ¿no? Y hay una especie de circularidad ahí. Eh, que es un reloj es algo que, que, que mide el tiempo. Que es el tiempo, pues algo que mide el reloj. Entonces, Bergson y la filosofía quería buscar una manera más profunda de pensar estas preguntas que no fueran simplemente técnicas. Eso es una constante si lo ves a, la, a lo largo de, de la historia y de la historia de la ciencia en particular. Entonces, ¿la ciencia y la filosofía están condenadas a rivalizar eternamente? Espero que no. Y, y cuando escribí el libro yo no tomé... To, tomé lado, no, no, mi libro no dice que Einstein es, es el ganador o que Bertson es el, 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 el perdedor o el, el, el ganador. Y mientras lo estaba escribiendo y tenía versiones, los, se los daba a mis colegas y todo el mundo me decía, tienes que tomar partido, tienes que tomar partido, es intelectualmente débil no tomar partido. Y fue de una de esas cuestiones que, que, que me entrequé y, y dije, no, y, y, y muy claramente lo que quiero demostrar en el libro es cómo se si hizo esta bifurcación, cómo se volvió una especie de diálogo de sordos que, que, que tienen ecos en muchas otras de las, de las divisiones sociales y políticas del siglo XX, que es un siglo muy dividido y un siglo muy violento. Y mientras las ciencias y las humanidades no puedan eh, eh, hablar y, y, y estar en, en, en diálogo y avanzar conjuntamente, creo que vamos a seguir atorados en, en esta falta de comunicación y no vamos a abordar los problemas más importantes de la ciencia que se tienen que entender de manera eh, humanística y también vamos a perder muchas de las preguntas más interesantes que que llegan del, del contexto científico hacia la filosofía. Entonces yo, yo, yo argumento y siento, me siento muy segura y, y, y optimista de, de que estamos en una época donde ojalá tal vez podemos entrar en otro tipo de diálogo entre ciencias y, y, y humanidades. Y espero que mi libro haya sido una contribución simplemente por ver cómo se hace esta división, por no tomar partido. ¿qué crees que se pueden aportar la una a o sigui, la otra? O sea, porque una de las, una de las cuestiones que, que, que surgen es... La filosofía siempre ha planteado estas grandes preguntas, como eh, qué es el tiempo, o qué es la conciencia, o el origen de la vida, que de hecho han sido motores para la exploración científica y para la innovación. Entonces, ¿qué se aportan una a la otra? Tú me comentabas cómo la ciencia puede alimentar la filosofía. Sí, pues por eso, por eso el tema del tiempo del, del me interesa, interesa mucho. Yo pienso frecuentemente en la frase de de San Agustín sobre, sobre el tiempo, que ¿no? fue escrita en África en el año 397 398, muy conocida, que dicen, ¿qué, ¿qué es el tiempo? Bueno, si alguien me pregunta, no sé, si no me preguntan, sí sé. Y demuestra que desde entonces tenemos esta gran bifurcación entre los sentimientos, lo que, lo que conocemos intuitivamente, y la, la racionalidad y una pierde la otra, ¿no? En esta formulación de, de, de San Agustín te quedas en una o, o, te, o, o te quedas a, en, en otra. Y siento que un diálogo renovado entre ciencia y filosofía pueda también llevarnos a, a, pensar, a pensar de la racionalidad y la irracionalidad, lo que lo subjetivo y lo objetivo, de una manera más, más completa y, y menos bifurcada. Cuando dices la filosofía puede ser un motor, la ciencia debe ser un motor, no, 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 no creo que, que haya jerarquías. Y, y una frase que me gusta un poco no es que las ciencias duras, ¿no? las ciencias duras como la física, tratan de problemas suaves, cosas medibles, fáciles, que se pueden hacer en el laboratorio. Y las ciencias suaves como la filosofía... Tratan de problemas duros, que queremos en la vida, a dónde vamos, para qué hacemos las cosas. Vamos a poner a un hombre en la luna. Muy bien, tiene, tiene, tiene retos técnicos increíbles, pero queremos poner un hombre en, en la luna. Existe hoy en día esta corriente que seguro que conoces que precisamente aboga por unir toda la parte científico-tecnológica con las humanidades, un poco como en el Renacimiento, donde, de hecho, ambas formaban parte del, del, de un único saber. ¿Crees que eso es suficiente? Creo, sí, creo que, creo que es un, un comienzo. Y, y algo muy sencillo, cuando, cuando la gente me pregunta qué podemos hacer, cómo podemos unir la ciencia las humanidades, bueno, empecemos en, en la, la educación, y que los científicos tengan que tomar clases de humanísticas, filosóficas, de ética. Y inversamente, que la gente que estudia filosofía y ética tengan que tomar cursos de, de la ciencia. Yo soy muy partidaria de esa solución sencilla, factible. Jimena, ya me has comentado un poquito antes. Eh pero me gustaría ahondar en, en, el, en tu interés en el concepto del tiempo, porque tus dos primeros libros giran en torno a ese concepto. Y, y nos comentabas antes de que te interesan mucho esos temas que tienen este impacto tan grande en la cultura, incluso en, de maneras que a priori no somos conscientes. Entonces, es por eso que dedicaste dos libros. Al concepto del tiempo, o de dónde viene ese interés tuyo por el tiempo? Gracias, Uberoa. Sí, bueno, es algo que, que me pregunto frecuentemente, y, y, y sí, está en mi mente el tiempo todo, todo, todo el tiempo. Es una pregunta que, que me obsesiona. Pero muchas veces me, me acaban las conferencias o, o me escriben emails y, y me dicen, profesora, dígame, según usted, ¿qué es el tiempo? Y yo contesto, mi intención no es saber qué, qué es el tiempo y mis libros no han tratado y no han querido dar otra respuesta más a esta pregunta de qué es el tiempo. Lo que a mí me interesa es saber quién ha tenido la autoridad de hablar sobre el tiempo. ¿Quién nos dice qué es el tiempo? Y entender cómo... cómo han cambiado la, la, la manera de quién tiene la autoridad, desde los teólogos, a los poetas, a los científicos. Ahora, si, si quieres saber del tiempo, eh, probablemente lees Stephen Hawking son un, un científico. Eh, eso es muy raro. Antes de 1922, no íbamos a la ciencia para saber qué es el tiempo. Entonces, me interesa el, el cambio de autoridad porque te dice muchísimo de la sociedad y del, del mundo moderno. Mira, me gustaría. Para ir terminando a hablar un poco del tu último libro, el que Gracias. se va el que se va a publicar de aquí a poco, sobre un concepto muy atractivo, los demonios. Entonces, me gustaría que nos explicaras cómo te surgió el interés por los demonios. ¿Y qué son para ti los demonios de la ciencia? Porque cuando uno piensa en un demonio, lo que piensa es en una especie de monstruo o, una, o algo parecido. Pero no es el concepto que tú tienes de demonio. Gracias, gracias. Y, y encantada de hablar del, del, del libro reciente que, que va a salir en, en unos meses. ¿Cómo, cómo llegué, llegué al tema? Llegué al tema desde adentro me di cuenta a través de leer muchos trabajos técnicos científicos que los científicos mismos usaban la palabra demonio y usaban esta palabra demonio cuando todavía no sabían que estaba enfrente de ellos, cuando no entendían el fenómeno que, que, estaba, uh, uh, que estaban por, uh, por, uh, por analizar. Y eso siempre me, me sorprendió y, y fue algo que, que noté hace más, más de una década. Y se, seguí acumulando y estudiando estas referencias a, a, a los demonios. Y casi cuando, cuando hablamos con los científicos, ¿cómo te llegó una idea? ¿Cómo te llegó la, 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 la inspiración? Muchas veces hablan de este momento eureka, ¿no? Eh, llego en, en el sueño, una, un día que tomé muchísimo café. Eh, eh, una irrupción de un momento irracional que, 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 da, da, que me llegó a este descubrimiento. Entonces, el, el momento de la ciencia predescubrimiento ha sido como encajonado en un momento puntual, eureka. Pero si vemos a través de la historia, es muy común lo que sucede en, en este momento. Y, y de las cosas comunes que pasa es esta referencia a, a, a los demonios. La razón por, por la cual siento que es importante estudiar este momento predescubrimiento pre es que los científicos mismos se sorprenden frecuentemente de lo que han descubierto y casi siempre se sorprenden del uso eh, que, sub, subsecuente de sus descubrimientos. Einstein y la bomba atómica. Dice, yo jamás predije que se iba a descubrir la bomba atómica. O Niels Bohr, cuando, cuando empezó a hacer mecánica cuántica, no había aviones, no había radio y ninguna de estas, de estas tecnologías que son muy relacionadas con la mecánica cuántica. Eh, fueron predichas por los científicos, ¿no? Hay una especie en la ciencia de, de, de Frankenstein, están, están trabajando algo que luego se va por sí solo y tiene efectos y repercusiones eh, que, que, que no pudieron ser, ser previstos. Entonces, siento, siento yo que está relacionado esta, esta manera de pensar eh, en lo desconocido como, como un demonio. Es algo, los demonios es algo atractivo que obsesiona a los, a los científicos que los quieren, quieren hacer descubrim eh, experimentos para, para probar sus, sus, sus teorías. Y, y tienen mucho que ver con los demonios de los cuentos, con los demonios de, de la religión. Y también tienen mucho que ver en el momento de. de, de antes del descubrimiento y en el momento después del, del descubrimiento, cuando estos demonios están ya creados, ¿no? entran al, al, al mundo. El concepto de demonio es como un, un, un interrogante que ayuda a avanzar en nuestro conocimiento sobre la naturaleza. Exactamente, pero creo que es relevante que el interrogante ha sido concebido como, como demonio. Y, y me gustaría pensar que si podemos tener un poco más de, de control o conciencia sobre cuáles han sido nuestros interrogantes, cuáles han, han sido eh, eh, las preocupaciones, también podemos tener un poco más control de qué ciencia queremos que, que se haga. ¿no? Tú eres en, en, entre, entrevistadora y, y sabes que recibes la respuesta según la pregunta que haces. Y creo que es importante con los científicos estar empezando. a pensar más qué preguntas estamos haciendo para tener un poco más de control de sobre qué tipo de ciencia y tecnología queremos que esté alrededor de, de, de nosotros. ¿no? Jimena, ¿podrías...? Eh, o sea, una de las ideas que mencionas en, en el libro, ese eh, y lo has comentado también ahora un poco, es cómo estos demonios al final han, han desencadenado avances en diferentes ámbitos científicos, comentabas algunas aplicaciones en la física cuántica, pero eh, hablas también de aplicaciones en la neurociencia y en otros campos. ¿Podrías ponernos algún ejemplo más, igual en otra disciplina pues claro. científica? Bueno, voy a comenzar con el primer demonio que trato en el libro, que es el demonio de, de Descartes, de, de René Descartes, que él en sus meditaciones, tiene, son son muy, muy, muy conocidas y se hace él esta pregunta: ¿Qué pasaría si un demonio ahorita toma control de, de, de mis sentidos y instala ahí una realidad alternativa? El resto de las meditaciones de Descartes son métodos para contrarrestar este, este eh, poder potencial de que probablemente le podría haber sucedido esto. Entonces, es cuando lees el libro de Descartes y, y, y no te lo crees, porque hablas de cosas como dos más tres son cinco. Y dices, wow aquí estamos, el filósofo. Un triángulo tiene tres ángulos. Y, y, y también la otra, la otra que dice, un círculo es una circunferencia alrededor de un punto. Las razones por, por las cuales busca Descartes estas cosas esenciales es: dices, el de este demonio no me pudo robar estas, es, estas verdades, no me las pudo robar. Y ese es el comienzo mismo de la ciencia. El, el demonio de Descartes es el demonio que nos hace dudar de las verdades alrededor de, de nosotros. Ha sido muy eh, eh, importante para la, la neurociencia entender cómo funciona el cerebro, los sentidos. Pero por otra parte ha sido muy atractivo para los que han querido volverse ese demonio. Entonces la industria del cine, de incluso la de teatro, eh, Descartes ahí men menciona eh, el Quijote, enloquecido porque no sabe qué es la realidad y, y qué viene de los medios, ¿no? de las novelas de caballería de, de esa época. Entonces tienes muchos avances, por una parte, en términos de, de, de lógica y matemáticas y, y, y eh, escepticismo, y también tienes avances tecnológicos sensacionales, donde la realidad virtual es en realidad eh, eh, el, el demonio de Descartes hecho eh, realidad no. Entonces ese es uno de, de, de los varios, varios ejemplos. Hay otros sobre el demonio que inspiró las computadoras, el, el demonio que, estudió la, la, que, que inspiró la, la bomba atómica, y, y, y es este este momento de búsqueda que motiva estos estos eh, eh, cambios, experimentos en la ciencia y la tecnología. Jimena, tú siempre pones toda esta investigación que haces en el contexto de la sociedad uh -huh. y, de cómo, y de cómo ayuda a comprender mejor la sociedad. Uh -huh. ¿Cómo este concepto de demonio del que me estás hablando ahora ayuda a entender el presente? Pues por ejemplo, eh, estamos, en, estamos en una pandemia ¿no? y, y mucha gente eh, se refiere al al virus, al COVID, como, como un demonio. Es una referencia metafórica, pero te demuestra que están científicos por todo el mundo tratando de comprender algo que todavía no entienden bien. Y la, 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 la categoría usual para, para este, esta, esta cosa es, 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 es el demonio. Entonces, si podemos entender cómo funciona ese proceso de ir de, de, de las búsquedas a las respuestas en la, en, en, en la ciencia, creo que podemos entender qué preguntas le queremos poner hacia la naturaleza en vez de hacerlo de una manera inc inconsciente. no Entonces, eh, yo, yo quisiera pensar que mi libro, al dar simplemente la historia, un recuento de cómo los científicos han pensado esto, es, estos demonios, pudieran ayudar a, a generaciones futuras a pensar un poquito más profundamente de qué, cuáles son los, las preguntas que ellos les están haciendo en este momento al, al, al mundo eh, al que tenemos alrededor de nosotros. Gemina, ¿no? sí, qué maravilla hablar contigo. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Un placer de haber venido y haber pasado este rato con nosotros. Genial. Gracias.